Los Herederos trata sobre la doble moral y la impunidad, y básicamente habla de cómo estos adolescentes, más que ser angelitos, parecieran ser el diablo escondido en el patio trasero de nuestras casas. Respecto a Los Herederos, creo que lo que más me interesa es como un chavo o un grupo de chavos que todos los días tienen una serie de indicaciones diciendo en la escuela, en la casa, en general en la sociedad, cuál es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Están viendo que, por ejemplo, esas mismas personas están haciendo justo todo lo contrario. Y yo creo que un chavo en ese momento se siente bastante desorientado y solo. Le dicen que es malo engañar, que es malo matar, que es malo robar, pero estás viendo que toda la gente alrededor está haciendo eso, y lo está haciendo impunemente, y que no hay consecuencias. Y yo creo que es ahí donde empieza a ser algo interesante, a encontrarse algo interesante para la película, algo interesante para estudiar un personaje y para tratar de entenderlo, y donde hay algo por descubrir. ¡Atáscate, que hay carnitas, padrino!